¿Plantas la propia comida que vendes? ¿O la compras más o menos? Algunas, unas sí, otras no. ¿Qué es lo más fácil de ser un agricultor? ¿De qué? ¿Qué es lo más fácil de ser un agricultor? La libertad de estar en medio de la huerta. Es lo mejor. Es lo único bueno que tiene. Estar en medio de la huerta. ¿Te gusta ser un agricultor? Sí. ¿Qué tipo de fruta se planta en San Miguel? En San Miguel sí, hay muchos cítricos. Son naranjas, mandarinas, limones. Y también tenemos hortalizas, pimientos. Hortalizas, una verdura, pimiento, entra en la hortaliza. Y hay plantaciones nuevas como la pitaya, cosas nuevas, que van entrando plantaciones nuevas. Gracias. Venga, hasta luego. ¿Qué es lo que más te gusta de la agricultura? ¿De la agricultura? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues me gusta casi todo. ¿Qué está plantado ahora? Ahora mismo en la agricultura hay tásales, hay habas, hay lechuga, hay brócoli, hay muchas clases de plantas sembradas. ¿Qué pasa cuando los campos están abandonados? Porque se pierde todo, no tenemos nada que echarnos a la boca. Si los campos están abandonados, no cultivamos, pero no hay nada. ¿Cuál fue el primer árbol o cultivo que plantaste? Un laurel. Dice que el que siembra un laurel no se sienta a la sombra de él. Y la última, ¿cuándo empezaste? ¿Empezaste desde cero o es de alguien de tu familia? Viene todo de familia, eso viene todo de generación, de familia. ¿Cuántos huertos hay en San Miguel de Salinas? Pues yo ya no te lo puedo decir. Hay muchos huertos aquí en San Miguel de Salinas. ¿De dónde sacáis el agua? Pues bien, viene del canal o bien por pozo. Antiguamente se sacaba casi todo de pozo. ¿Veis? ¿Cuánto tiempo pasas en el campo? Pues 8, 10, 12 horas, depende. La agricultura no tiene hora. Y entonces se regaba todo a manta. Y se hacían, que se ven ahí los costados, como albarrá, unos más altos y otros más bajos, pues como el terreno está desnivelado, entonces para que el agua fuera a su nivel, pues se hacían los albarrá, que se le llama albarrá. Y entonces el riego iba todo por su pie. Lo que pasa que aquí, pues eso, pues está todo, como quien dice, perdido. Y se regaba, y se regaba antes. Aquí en San Miguel todo el mundo plantaba, así como si fueran unas terrazas, ¿lo veis? Que hay uno más alto, otro más bajo. Se le llama albarrado. O almazo. Se le puede llamar de muchas cosas. Y era para poder regar, porque tenían unas tuberías. Bueno, ahora lo vamos a ver por dónde venía el agua, por unos asarbes. Abrían ahí, salía todo el agua de golpe y así regaban. Y se regaban así. Por aquí por donde pasa el agua, ¿vale? Y aquí es donde se abre para regar. Corre para allá. ¿Por aquí pasa el agua? Sí. ¿Cuánto dinero ganáis trabajando? Muy poco. Pero mira, ¿cuánto dinero se gana? La agricultura. Como propietario de una finca, pues ahora mismo está muy, muy mal, porque los productos son muy caros, la luz, el agua,
fertilizantes, entonces pues, la verdad que... Vale, ¿cuál fue el primer árbol o cultivo que plantaste? O sea, que cultivaste. Hombre, yo el primer árbol que planté fue un almendro. Que, es, que era de, en esta época era de una agricultura de secano, no teníamos agua para nada. ¿Empezaste desde cero o era alguien de tu familia? De, venía de la línea de mi padre. Sí. ¿Cuántos años llevas en la agricultura? Pues mira, yo nací en el campo, entonces yo creo que yo toda la vida. Casi toda la vida, casi toda la vida me llevo en el campo. Plantando sandía y plantando de guisantes y plantando habas y de todo, y tomate. ¿Cuánto tiempo hace que te empezó a gustar la agricultura? Pues yo como la he vivido mucho con mis padres, pues pienso que siempre me ha gustado. ¿Qué hubieras sido si no fueras agricultor? Pues agricultor. ¿De dónde soléis sacar el agua? Buena pregunta. El agua ahora mismo nos la traen, o sea, viene por un canal que pasa por aquí, que teóricamente es de estajo seguro. Lo cual la restricción de agua para ahora mismo. Bueno, yo llueve muy poco, la verdad es que estamos con un poco de escasez. ¿Los campos son tuyos o también los compartes con...? Los campos, yo tengo dos, uno que comparto con un compañero. ¿Cuánto tiempo pasas en el campo? Es una pregunta, mucho tiempo. Como me gusta, pues la verdad que en el campo, sí, 8 o 10 horas seguro. ¿Qué es lo más...? ¿Qué es lo que más plantas en tu... Como plantar para la casa, sí pongo tomates, lechugas, pimientos, berenjenas, pero eso es como un poco de hobby. Mis campos tienen de naranja y limones. A mí me gustaría saber, con respecto a la agricultura, tenemos muchos niños y niñas hoy en día que educamos en el cole y muchos de ellos no están animados por dedicarse a la agricultura. ¿Qué dirías a los niños y las niñas para que se animen a dedicarse a este... Hombre, ámbito? La verdad que la agricultura no es fácil, lo cual no quiere decir que tenga su recompensa, ¿no? Entonces, ver poner unas plantas y que esas, verlas crecer, verlas echar fruto, la verdad que es gratificante. Entonces, lo cual, pues sí, pues la verdad es que está muy bien. Sí.